Muy buenas noches. Nuestro reencuentro ha sido más corto en esta ocasión. La primera mañana de la primavera adelantará las fechas de los días centrales de la vida cofrade que ahora llegarán de la mano del patriarca San José. Y es que un año entero es quizá demasiado tiempo esperando para que los evangelios salgan a la calle, para que se materialicen las imágenes sagradas que procesionaremos para decir a quien quiera oírlo que esta es nuestra fe y en esto es en lo que creemos. No hay mal que por bien no venga. Y es que las circunstancias sobrevenidas nos han hecho tener que trasladar de nuevo este acto del pregón a los pies mismos de la Purísima. Gesto que nos posibilita poner aún más de relieve la honda felicitación de los cofrades torrevejenses hacia quien es nuestra patrona en este año jubilar anciano con motivo del primer medio siglo de su coronación. Comienza el pregón de 2006, el pregón de la Semana Santa del año de la Misericordia, la más pública y solemne de las asambleas de la Junta Mayor de Cofradías. Las notas de la partitura San Pedro Apóstol, interpretadas por la Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja, los alegrosos que dirige don Adrián Hurtado Aldeguer, son el preludio musical que apertura este ceremonial. Una marcha que suena para recordar el 120 aniversario de su compositor, el maestro Alberto Escámez, quien estuvo al frente de la única banda de música existente en aquella Torrevieja del siglo pasado. Queremos dar la bienvenida a los sacerdotes que nos acogen en este templo arcipestal, así como a las diversas autoridades que han aceptado nuestra invitación y que hoy nos honran con su presencia. También a los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Junta Mayor y especialmente a los integrantes de las cofradías. Bienvenidos los cofrades de la Convocatoria y de la Mujer Samaritana, los de nuestro Padre Jesús en la Última y Sagrada Cena, los de nuestro Padre Jesús en la oración del Huerto de los Olivos, los miembros del Santísimo Cristo de la Flagelación, Santísima Virgen de la Estrella, Reina de los Ángeles y San Judas Tadeo, a los materos de San Pedro Arrepentido, a los miembros de nuestro Padre Jesús cautivo en la Cerebra, así como también a los de nuestro Padre Jesús de la Caída, a las integrantes de la Santa Mujer Verónica, a los cofrades de nuestro Padre Jesús Triunfante y Nuestra Señora de la Esperanza y de la Paz, del Cristo crucificado, nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima del Silencio, cofrades de Nuestra Señora de la Piedad, pero también del Santo Sepulcro yacente, a los miembros de San Juan Evangelista y a los cofrades de la más antigua de nuestras cofradías, de Nuestra Señora de los Dolores. Y por supuesto, también un saludo muy especial a los compañeros de los medios de comunicación y a todos los que nos siguen en directo. Y también desde cualquier lugar del mundo a través de nuestro portal www.fiu.com. Como Asamblea Pública de la Semana Santa, que es este año del pregón, tiene la palabra para aperturarlo el presidente de la Junta Mayor, don Jesús Sánchez. Reverendo señor cura párroco, arcipreste y conciliario de la Junta Mayor de Cofradías, sacerdotes que ejercen su ministerio de distintas parroquias de Torrevieja, señor diputado nacional, señores tenientes de alcalde, señor vicepresidente de la Diputación Provincial de Alicante, miembros de la Corporación Municipal, Corte Salinera, señor pregonero, Comisión Ejecutiva de la Junta Mayor de Cofradías y presidentes de las 14 cofradías de Torrevieja, representantes de la Armada Española, miembros de la Junta Mayor de Cofradías de Pilar de la Rodada, amigos todos, buenas noches. En este último discurso de este mandato como presidente, permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento a ese conjunto de personas que me han acompañado durante estos 3 años y sin los cuales nada hubiera sido posible. A todos los miembros de mi Junta Mayor. Gracias a todos por haber hecho posible este sueño personal de presidir la Junta Mayor de Cofradías, por allanarme el camino y por levantarme siempre en los momentos complicados. Siempre tendréis un hueco en mi corazón. Y espero que esta experiencia os haya hecho crecer como personas y como cristianos. Muchas gracias. Vamos a entrar
en el que sin duda será el año más importante de la Junta Mayor en toda su historia. Un año en el que todas las cofradías se encuentran preparadas para adaptar sus estatutos a las normas canónicas del Obispado y donde va a cambiar nuestro modelo de organización interna. Después de un largo periodo de reuniones y de redacción, nuestra Semana Santa se encuentra a punto de dar un paso inmenso en su evolución y en su crecimiento. Un paso que sin duda tiene las máximas garantías de éxito. Un paso que damos todas las cofradías cogidas de la mano para no dejar a nadie atrás. Un paso que nos acredita como una Semana Santa madura. Un paso que damos con el apoyo de la Iglesia y del Señor, que siempre es el que guía nuestro camino. Por ello, reivindico hoy desde aquí nuestra unión como asociación ante aquellas voces que quieran sembrar discordancias y polémicas en el seno de la Semana Santa. Y les digo que no lo van a conseguir, ya que la nuestra es una asociación fuerte y con un futuro espléndido por delante. Quisiera transmitir a don Francisco Reyes Prieto el enorme orgullo y emoción que siento por el hecho de haber aceptado ser hoy nuestro pregonero. Desde el primer momento que se lo ofrecimos, el semblante de su cara dejó entrever que por muchos pregones y muchos discursos que haya realizado en su vida, este pregón de la Semana Santa, el de su Semana Santa, significa mucho para él y lo ha preparado con todo el corazón que se le puede poner. Seguro que será recordado con muchos años. Reyes, muchas gracias en nombre de todos. Quisiera dar la enhorabuena a doña Rosario Chazarra García, nuestro campeonato de oro de este año. Una persona que, al igual que me ocurría el año pasado, la recuerdo como presidenta de su cofradía desde que alcanza mi memoria. La recuerdo como... siempre ha sido colaboradora incansable de cuantas personas se lo han solicitado y que sin duda es una defensora nata de nuestra Semana Santa y de esta Junta Mayor. Rosario, que disfrutes de tu año todo lo que puedas. Enhorabuena. Quisiera destacarles a todos el orgullo que puede sentir una persona al presidir una asociación como esta, la responsabilidad que conlleva recibir esta herencia por la que tanto lucharon nuestros padres. Porque la Junta Mayor de Cofradías es mucho más que una asociación. Es un sentimiento arraigado en lo más profundo de miles de torrevejenses. Es una parte esencial en la cultura de nuestra ciudad y por ello pienso que debería estar arropada por los que son nuestros representantes en las instituciones y que no nos deben tratar como una asociación de segunda solo por nuestra condición de católicos. Os necesitamos cerca, a nuestro lado, en los proyectos e infraestructuras que precisamos para seguir haciendo grande esta manifestación de fe, pero también de cultura y tradición. Sentirnos arropados como lo estamos por la gente de nuestro pueblo, por el comercio local, por la hostelería, por los cuerpos de seguridad, por el resto del tejido asociativo de Torrevieja y por todos los visitantes que esta ciudad recibe año tras año en estas fechas. Lo que la Semana Santa aporta a la ciudad es enorme, en multitud de campos que pasan desde el espiritual hasta el económico, pasando por el turismo y el cultural, ya que la riqueza del patrimonio artístico de las cofradías es simplemente maravilloso y no pertenece a nadie más salvo al pueblo de Torrevieja. Por ello, estamos convencidos de que todo esto que aportamos a la ciudad se incrementaría con creces de poder contar con las infraestructuras que tanto requerimos y necesitamos y por las que venimos trabajando durante los últimos años. Les deseo a todos una muy feliz Semana Santa y que disfruten del pregón de esta noche. Muchas gracias, señor presidente. No es la primera ni la segunda. Creo que tampoco es la tercera ocasión en la que tengo la oportunidad de presentar y enseguida va a cumplir con el encargo de la Junta Mayor de pregonar la Semana Santa de 2016. Pero siempre he estado convencido de que este momento llegaría. Era cuestión de tiempo. La historia del pregón hubiese quedado incompleta sin el relato con el que nos adentraremos en cómo es la pasión según la vieja. Nuestro pregonero es y ha sido y será
una institución para esta ciudad, singularmente para nuestras procesiones. De hecho, fue uno de los primeros que se enrolaron en la aventura maravillosa de recuperarlas y de fundar una estructura duradera como es la Junta Mayor de Cofradías. Su marca es fácilmente identificable en muchos de los grandes hitos de nuestra Semana Santa, más allá de la responsabilidad concreta que en cada momento ostentase en el seno de la entidad. Impulsor también de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Flagelación, estuvo al frente durante años de las relaciones públicas y protocolarias, así como de importantes gestiones institucionales. Posición que le brindó un balcón privilegiado para contemplar la evolución de la Junta y poder plasmarla en el libro de 1996, Torre Vieja, Semana Santa y sus Cofradías, del que es coautor. Ocupó la vicepresidencia de la Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades, desde la que también contribuyó a desarrollar esta manifestación de fe en Torre Vieja. Comunicador de profesión, dirige el Semanario Municipal Vista Alegre, del que lleva formando parte desde los 11 años. Compañero de televisión de Torre Vieja y corresponsal local del diario La Verdad, sabe bien lo que representa este ceremonial que durante varios lustros condujo con estilo propio y al que contribuyó a engrandecer posibilitando la llegada de pregoneros de renombre. Su voz ha servido también para anunciar momentos tan importantes de Torre Vieja como son sus fiestas patronales, en este caso pregonando las del año 2010. No puedo pasar por alto su honda defensa de las tradiciones, gesto que siempre ha caracterizado su forma de entender a Torre Vieja y sus cosas. Algo que ha sabido transmitir a sus hijas, a Conchita, venida al mundo en una noche de Martes Santo, Carmen. Todo ello gracias también al convencimiento que en este sentido siempre encuentra en quien es su mujer, en Concha Santa. Méritos no le faltan, pues, para que pueda ostentar en su solapa el Capirote de Oro, distinción unánime de la Junta Mayor de Cofradías, que le fue concedida hace ahora 2 semanas antes. Un galardón que atesora junto con otros tan significativos como el premio Diego Ramírez Pastor. No voy a prolongar más esta espera. Ha llegado el momento de que vuelvas a depositar tus notas sobre este artículo. Pero ahora, con la máxima responsabilidad y el privilegio de ser nuestro pregonero. Anuncia ya la Semana Santa Torrevejense de 2016 el señor don Francisco Reyes Prieto Pérez. Permítanme que la salude primero a ella, a la que preside este templo y desde aquí a la ciudad, la que con gozo y mimo cuida de su Hijo nuestro Señor y que media por todos nosotros ante Él cada día, cada instante, escuchando nuestras súplicas, nuestras preocupaciones, a la que elevamos nuestras oraciones, sabedores de que es corredentora y sierva filial del Padre. Aquí está con nosotros la esclava del Señor. Se nota, se respira su presencia. Como reza el prefacio de su solemnidad, purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Purísima a la que entre los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. ¿Qué suerte tienes, Torrevieja, al tenerla por madre y patrona? Y a través de ella también saludo a todas las madres. En su abrazo maternal nos acoge a todos, los que estamos y los que pasaron. Y más en este año tan extraordinario en el que se conmemora el medio siglo desde que tus hijos te impusieran su corona de fe y devoción a ti como intercesora de nuestra fe ante Dios. Hasta tu camarín han llegado los frutos de todos estos años de nuestra Semana Santa que has contemplado, y a ti te los hemos ofrecido año tras año al recogerte en este templo cada mañana del domingo de Pascua, señalándonos el camino de tu Hijo resucitado, en esa mañana inigualable donde salen a relucir nuestros mejores sentimientos
y al despojarte de tu enlutada mantilla, te vemos sonreír. Así lo ha reflejado esa magnífica fotografía de Roque Canales que sirve para anunciarnos a todos la celebración de nuestra Semana Santa. Purísima Concepción, a tus pies me vengo a poner una vez más y a pedirte que me guíes en este trance, para pregonar a todos los cofrades, a los torrevejenses y a todas las personas que todo preparado está para que estalle una nueva primavera y con ella nuestras calles se impregnen del mensaje plástico, pero también traspasado de padres a hijos, de profunda religiosidad y al mismo tiempo expresión festiva y pagana, y siempre intentando despertar la piedad de los hombres ante la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Mi muy estimado párroco de la Purísima Concepción y arcipreste de Torrevieja, ilustrísimos tenientes de alcalde y concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Torrevieja, excelentísimo señor diputado nacional, ilustrísimo señor presidente de la Diputación Provincial de Alicante, dignísimas autoridades, mi querido presidente de la Junta Mayor de Cofradías de Torrevieja y con él todos los componentes de la misma, presidentes de cada una de las cofradías que componen nuestra Semana Santa, representantes de nuestra querida Junta Mayor de Cofradías de Pilar de la Horadada, cofrades, torrevejenses, residentes y visitantes. He tenido el honor y la satisfacción de poder haber sido introducido en la presentación por una persona que también es fruto de esta espléndida etapa de nuestras procesiones. Sus padres, Antonio y Conchita, fueron el reflejo del amor que rodeaba aquella gran familia que surgió con la idea de recuperar nuestras procesiones que han formado parte del calendario torrevejense de interrupciones y que fue forjándose con el paso de los días, de los meses, hasta culminar lo que para nosotros fue nuestra gran obra. Fue sin duda el amor el que nos movió a todos, el amor a Dios, a nuestras tradiciones, el amor a Torrevieja. Ha pasado el tiempo y de aquellos que fueron mis amigos, mis compañeros, naciste tú, Antonio, y después Inmaculada, y habéis formado parte sobre todo de la viva voz de vuestra madre, que os ha explicado una y mil veces lo que fue aquella aventura de recuperar una parte de la entraña de Torrevieja y sus moradores, que tuvo la fuerza y la inocencia de la juventud, salpicada de experiencia y de buenas personas que tendieron su mano. Así lo hizo Jesús, que como nos recuerda el Papa Francisco, tendió la mano a todos, haciéndose uno de nosotros, como nosotros, pecador como nosotros, pero sin pecado, manchado por nuestros pecados. Y esa es la cercanía cristiana. Pueden imaginar la satisfacción y los sentimientos que en mí despierta esta presentación en un día tan importante para mí y para mi familia, a la que saludo desde aquí. Gracias, Antonio. Gracias a los salerosos, la banda Ciudad de Torrevieja, porque nos aclimatan con sus marchas que nos transportan ya a las calles. Gracias por el esfuerzo de intentar siempre poner la mejor banda sonora a nuestros pasos. Y gracias a los amigos, muchos de los cuales son para mí como mis hermanos, conocidos precisamente en el seno de aquella familia de la Semana Santa y con los que con el tiempo he ido estrechando lazos. Gracias por su respaldo y también a los cofrades, a los muchos torrevejenses que en estos días se han acercado a mí para darme ánimos, a las muchas personas que me han enviado su aliento, algunas que ni tan siquiera conozco. Profundo es también mi agradecimiento a la Junta Mayor de Cofradías, a su presidente, Jesús Sánchez Seba, que sin duda va a quedar ligado a mi historia personal por haberme impuesto el capirote de oro que esta noche luzco orgulloso y que me ha impulsado para que hoy esté ante ustedes como este humilde pregonero. Por todas las cofradías, una por una, siento una especial gratitud, pues como uno más me siento parte de todas ellas, de las que formaron el núcleo inicial y
y de las que con el paso de los años se han ido incorporando y haciendo más grande nuestra Semana Santa. Esta es una noche de mucha satisfacción y también de gran orgullo para mí, que se entremezcla con un cierto vértigo al encontrarme frente a este ambón negro de hierro forjado que tocaron con sus manos todos los pregoneros de la Semana Santa de Torrevieja que ha tenido. Desde nuestro inolvidable don Juan Mateo García, que abrió la puerta a este acto, hasta el privilegiado pregón que nos ofreció el pasado año una de las personalidades más relevantes de la Semana Santa española, como es el cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo. Solo una excepción entre todos ellos, la de otra gran personalidad para la historia de la Iglesia de España, el cardenal Vicente Enrique Tarancón, para el que guardo un especial recuerdo de su paso por Torrevieja y nuestra Semana Santa, de las conversaciones que mantuvimos y de su sencillez y grandeza a la vez. Pero no quiero dejar de acordarme de otros pregoneros con los que tuve contacto directo después de sus nombramientos, como el inolvidable artista torrevejense don Tomás Valcárcel Deza, de quien tantas cosas confieso que aprendí a la hora de realizar una presentación o organizar un acto. Valcárcel fue redescubierto para Torrevieja muchos años después de que fuera una persona indispensable en tantas cosas para nuestra ciudad, como la propia Semana Santa con sus excepcionales bordados salidos de su taller alicantino, pero también nuestra Purísima, pues fue quien diseñó la aureola de su coronación canónica, el certamen de habaneras, las coronaciones de las reinas de la sal y tantas otras cosas. A partir de su pregón, este acto se revistió de la solemnidad que hoy lo rodea, y durante muchos años, hasta que su salud se lo permitió, recurrimos a él y a su creatividad magistral para poder ofrecer un decorado distinto, un atractivo, una presentación plástica como aquel montaje escénico La Resurrección de la Hija de Jairo, que todos los que lo vivimos llevamos grabado en nuestra memoria. Valcárcel se volcó con la Semana Santa de su pueblo durante muchos años y nos regaló esa pequeña joya que es la imagen de la Purísima, que durante tantos años presidió su casa de Alicante y que, fruto de su gran devoción por ella y su torrevejensismo, le esculpió el genial imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci, autor de muchos de los pasos que son venerados en la Semana Santa alicantina. Fue uno más de nosotros y todavía recuerdo, en honor a su seriedad y depurado humor, aquello de don Tomás: allí estaremos como un clavo. Y respondía: y yo estaré como Martín. O aquel debate por el que en la capital se le reprochaba que no fuera nacido en Alicante, respondiendo si es que Torrevieja era Liverpool. Y desde entonces, en sus viajes a la ciudad, al llegar al alto de la casilla y ver al fondo a Torrevieja, su chofer le decía aquello de: don Tomás, Liverpool a la vista. No puedo olvidar a aquel sacerdote que dejó su huella entre nosotros, cuyo pregón se convirtió en un abrazo a todos los torrevejenses con los que compartió los mejores 14 años de su vida, don Manuel Barberá Ejido. Y el pregón de Paloma, aquella que, como la habanera, fue nuestra paloma mensajera, Paloma Gómez Borrero, quien a través de los medios de comunicación nos ha acercado al romano pontífice desde Pablo VI hasta el Papa Francisco y que acompañó al Papa San Juan Pablo II en sus 104 años, en sus 104 viajes por todo el mundo. Todavía recuerdo en su pregón el relato escalofriante del atentado que sufrió el Papa Carlos Wojtyla el 13 de mayo de 1981. Y como 9 años después, hacía público en ese acto el precioso mensaje y bendición apostólica de su santidad a la Junta Mayor de Cofradías y a la ciudad de Torrevieja. Cierro los ojos y veo aquella escena en el aeropuerto de San Javier, esperándola del entonces presidente de la Junta, Ramón Bernabé, ramo de flores en mano y un servidor, cuando tan solo unas horas antes la veíamos en nuestras casas en su programa en directo en Televisión Española, tal y como lo recordó la madre de Ramón, la tía Rosalia, al visitarla en su pescado. ¿Cómo no recordar aquel pregón del gran torrevejense que es Antonio Vicente Almagro Jiménez y sus vivencias como parte de la cofradía familiar
de Nuestra Señora de los Dolores, enseña de nuestras procesiones, o de don Fernando Rodríguez Trives, cura que fue en esta parroquia y arcipreste, promotor de la primera salida de la Purísima en los barrios de Torrevieja y de la histórica peregrinación a la Mata. Hoy quiero recordar con emoción su recitado de Nuestra Manera a mi añoranza, como si de una oración se tratase de la nostalgia del torrevejense y su amor por la Inmaculada. Hoy quiero pregonar también la inmensa felicidad que tengo de haberle conocido, rogando a Dios que sus días sean felices y siga siendo consciente de su honra y dignidad como sacerdote. Tampoco es posible olvidar la experiencia con el pregonero Luis del Val, cantor literario de la cotidianidad que nos rodea, o de José María Carrascal, que nos visitó en lo más alto de su popularidad y que fue el primer pregonero foráneo que quiso prolongar su estancia y disfrutó de la jura de bandera de los armados y de las primeras procesiones. También se impregnó, y tanto se impregnó Carrascal de nuestra Semana Santa, que volvió a la procesión del silencio del año 2002 para participar en aquel cortejo que tan bellamente relató en su pregón. Y las experiencias de pregoneros torrevejenses que compartieron con todas sus vivencias, como el periodista Miguel Ors Candela, Manuel Domínguez Agulló o Inmaculada Gómez Bernabéu. De todos ellos aprendí algo y llenaron de contenido la historia de nuestra Semana Santa con sus experiencias. Fue ayer mismo cuando acompañamos por nuestras calles al Santísimo Sacramento bajo palio en la mañana del día de San Vicente Ferrer, culminando nuestra Semana Santa de 2015. Lo hacíamos en la tradicional procesión en la que se administra la Sagrada Comunión a los enfermos e impedidos, cumpliendo con una escena que se hunde en las raíces de Torrevieja y que durante tantos años fue día de fiesta mayor para el Santo Hospital de Caridad de las Hermanas Carmelitas, a donde poníamos. Pero ha pasado todo un año y ese compás de espera se romperá esta noche con la llegada de una nueva Semana Santa, en la que capirotes y costaleros, modistas y capataces, floristas y bordadoras, presidentes y hermanos mayores, músicos y tamboristas, penitentes y mantillas, todos serán una sola persona, serán una sola familia, una sola unión, todos en el mismo barco, remando en una sola dirección, la de mostrarnos una vez más cómo Torrevieja sabe vivir y transmitir en sus calles la pasión y muerte de Jesús, el triunfo de la cruz y la resurrección eterna. Torrevejenses, habitantes de Torrevieja que hacéis coincidir vuestra presencia en estos días, ya está aquí la radiante mañana del Domingo de Ramos, el Domingo de las Palmas, ese domingo en el que todos los signos, aunque parezcan banales, tienen su significado. Todo lo que percibimos en este domingo está en consonancia, es un domingo de triunfo y pasión. Incluso a veces, afortunadamente pocas, entoldada y lluviosa, la mañana del Domingo de Ramos es una de las más radiantes del año, de algarabía de niños que nos recuerdan aquel dicho de quien no estrena el Domingo de Ramos no tiene madre, y que nos renueva el alma. Se extiende el perfume de las palmas con el denuedo, el rojo de las vestiduras de los sacerdotes resalta, y seguimos los pasos de Jesús, a lomos de la burrica, entre el bullicio de las gentes que por un momento nos trasladan a la verdadera entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Una procesión en la que no pierde su sitio el apóstol niño, el discípulo amado, San Juan Evangelista, que durante tantos años nos guió en solitario con su palma por nuestras calles y con el que hoy seguimos comprendiendo nuestra procesión particular. Alegre como ninguna otra, esta mañana nos da paso a una tarde en la que todo se torna de verde esperanza y la premonitoria oscuridad de las mantillas. No puedo dejar pasar tener un recuerdo de aquellas mañanas del Domingo de Ramos que ponían su colofón con la primera salida a las calles de la centuria romana. Los populares armados que en su refundación volvieron a contar entre sus filas con José Fernández el Cañillas y que después estuvieron comandados por Pedro Albaladejo y Manuel Martín. Este año me lleno de regocijo al saber que en el seno del paso de Jesús de la Salud, en
virgen, centuriones y lanceros. Fue ayer mismo que este pregonero de hoy era un niño, y al llegar cada Semana Santa preguntaba y preguntaba por aquellas procesiones que la historia guardaba, y en su mente imaginaba, con un derroche de fantasía y cariño, cortejos, capirotes, marchas y costaleros bajo el agua. Fue al poco de pasar la Semana Santa de 1981 cuando el sueño comenzó a vislumbrarse como una tímida realidad, cuando finalmente me topé en el escaparate de un céntrico establecimiento aquel cartel que poco más o menos venía a decir: se necesitan personas interesadas en recuperar los desfiles profesionales de la Semana Santa. Teléfono 571-1355. Fue esta llamada la que captó mi atención, y al poco yo me puse sobre la pista de la persona que pretendía este proyecto, que no era otra que Manuel Díaz Zafra, conocido por todos como Manolito Zafra. Justamente reconocido en este año 2016 con el título de Evangelista del Año por su cofradía, que una vez más intentaba, según descubrí después, rescatar nuestras desaparecidas profesiones. Aquellos deseos un poco atribullados les puso cierto orden a una persona que ha sido clave para este brillante periodo de tiempo de nuestra Semana Santa, Mariano Montesinos Torregrosa, nuestro querido y recordado Mariano el Gato, quien vivió con gran intensidad las anteriores procesiones junto a su cofradía sagrera del Cristo crucificado, y que transmitía su pena y su lamento por la pérdida de aquellas procesiones, por intereses particulares que naturalmente pertenecen a aquel tiempo. Mariano solo tenía como objetivo que aquellos intereses no fueran el camino a seguir en aquel entonces, pues su resultado ya era conocido. Lo fácil, incluso lo lógico, hubiera sido que cada uno hubiera ido defendiendo lo suyo, como en casi todas partes, pero él fue quien nos convenció para tomar el camino contrario, y gracias a aquella decisión, difícil e incomprendida por alguno, hemos tenido este periodo que dura ya casi 35 años, seguramente el tiempo más brillante de la Semana Santa Torrelagense de todas las épocas. Fueron en su propia casa del Callejón del Turco, del corazón del Señor, donde tuvieron lugar los primeros encuentros de aquellos impulsos a los que asistí y que también secundaron nuestro cronista de la ciudad, Francisco Sala Niorte, Antonio Pedro Araya Rubio y Mariano Montesinos Serrano y su esposa Maricruz Hurtado Torrecillas, quienes dieron el paso de organizar en su casa la primera reunión, podríamos decir, oficial. Casa que después se convertiría un poco en la de todos, y donde formamos parte de buenos y malos momentos, y disfrutamos del crecimiento de sus hijos, que nos veían como tíos o parientes, como ellos mismos creo que recordaron. En aquella primera reunión ya se unieron otras personas como Emilio Rogel, Lucía Sáenz, a la que yo trataba de implicar en aquella ilusión, y otras que se convirtieron en primeros representantes de aquellas viejas cofradías que solo estaban en el recuerdo, bien por vinculaciones personales o por pertenencia a las mismas, como Francisco Javier Torregrosa por el Cristo Yacente, Ángeles Martínez Bernal, Angelica por la Verónica, el propio Mariano Montesinos Serrano por el Cristo Crucificado, Antonio Pedro Araez por el Cristo de la Flagelación, cofradía que surgió en aquellos mismos días para hacernos cargo del Cristo que se venera en este templo, y que anteriormente no tuvo cofradía, Valentín Rodríguez por la Dolorosa, y mis queridos Ceferino Oda por San Juan Evangelista y Francisco Gómez, Paco el Mudo, por la Caída. Las procesiones ya estaban en nuestras mentes, y de aquella primera reunión salió la firme decisión de luchar por sacarlas al año siguiente a las calles, tras aceptar el proyecto del entonces párroco de este templo y arcipreste de Torrevieja, don Ricardo Navarro Martín. De aquel primer encuentro casi salimos hablando de cómo dar los caramelos y dejando volar la imaginación haciendo itinerarios. Aquel grupo de personas comenzó esta andadura sin recursos, pero derrochando ilusión y un torrente de energía y desinterés personal como jamás he podido conocer después. Comenzó la tarea de ir recomponiendo lo escaso del material de las antiguas procesiones y
cada hallazgo, cada fotografía, cada achoque que aparecía guardado en casas y almacenes era para nosotros una auténtica joya. En la memoria me ha quedado uno de los gestos que más nos impresionaron a todos, como fue la auténtica fe que puso en aquel proyecto Antonio Bernabé Hernández, Antoñín el Ojalatero, alma mater del Paso de la Caída, quien cedió a aquella junta las imágenes y las tallas del trono que conservaba en un chalet de la organización Montecendo. Todavía recuerdo aquella mañana, amaneciendo, cuando fuimos en un camión de Expo Mueble Torre Rosa a recogerlos, así como la laboriosa operación de reconstruir el trono con unos planos a escala, donde después, gracias a la labor del ebanista Francisco Manzanaro, encajaron todas las tablas. Fue sin duda la recomposición de aquel trono que se expuso meses antes de la Semana Santa en esta iglesia, el verdadero espaldarazo a nuestro sueño y la razón para que muchos torrevejenses pudieran palpar que nuestro deseo de recuperar las procesiones iba a convertirse en una realidad. El también recordado jefe de las Salinas, don José Gómez Velasco, permitió que el centro de aquella operación fueran las antiguas naves de la química de las Salinas, dentro de la factoría, y entre aceites, grasas, grumos de sal de todas las épocas almacenados, fuimos diseñando nuestro cuartel general. De la química de las Salinas salió nuestra Semana Santa. Y otra vez las Salinas aparecen como motor de arranque de un nuevo apéndice histórico de Torrevieja. De la primera llamada de personas luego llegaron otras que ni puedo ni quiero resistirme a citar en esta noche, que se convirtieron en el equipo de trabajo que con sus manos fueron moldeando aquellas ilusionantes procesiones. Allí, en horarios de tarde, de noche, hasta bien entrada la madrugada, como si de la cadena de una fábrica se tratase, se unieron Antonio Liorte del Lerdo, Antonio y Remedios Oda, Manuel Escámez, Francisco Manzanaro, Ana López, Bernardo Mínguez, Teófilo Paredes, Antonio y María Teresa Conesa. Allí, todo el trabajo se dividía, lo mismo que las ideas para sacar dinero incluida, aunque hoy pueda resultar extraño, la recogida de cartones, pan duro y de chatarra para vender al peso, que se alternaba con rifas, loterías, festivales y hasta premios. Un vendaval de imaginación que pronto comenzó a dar sus frutos. Salimos a la calle a la búsqueda de socios, productores y cofrades, también recabando donativos. Entre ellos, nunca olvidaré el desprendimiento y la fe en que todo saldría como habíamos planeado, de Mario Fernández Ortega, a la que todos recordamos por ser persona consagrada como vestidora de la Borbosa. Y es así con otras tantas ayudas. Así salió la primera Semana Santa a las calles, con los nervios y las incertidumbres de aquel grupo de personas que pusieron todo su corazón y que, salvo excepciones, rondaban desde los 14 a los 35 años de edad. De aquellas primeras procesiones me han quedado tantas cosas en la cocina, entre lijas, pintura y perfume de aguarrás en la química de las Salinas, donde escuchando una marcha de procesión de fondo, cerrábamos los ojos y ya nos veíamos en la calle. Desde la elección de géneros y colores y la propia gestión para la confección de las primeras prestas, hasta los muchos viajes a Cartagena, ciudad que tanto influyó sin apenas darnos cuenta, cómo todo iba tomando forma. Adquirir los capuchones en aquel mítico establecimiento de efectos militares de hijos de Juan Sánchez, o, a por otras provisiones, Almazar X, siempre guiados por los inolvidables torrevejenses Salvadorita Oda y su esposo Balbino de la Cerra Barceló, quienes años más tarde han dejado en nuestras cofradías verdaderas obras de arte del bordado y el diseño religioso. En mi casa, la máquina de coser de mi madre trabajaba incesante para crear los primeros escudos de todas las cofradías. La Semana Santa de alguna forma iba naciendo en mi alrededor más íntimo, como también ocurría en manos de otras artesanas como mi apreciada y recordada Lolita, Dolores Jodar Pérez. Y luego los arreglos florales que también fueron por obra y gracia nuestra, y hasta tuvimos que ir al cementerio para recoger la base de una corona de flores y utilizarla en uno de los pasos, o al campo para recoger tomillo y romero y formar así el
el suelo del paso de la caída. Y aquel primer lunes santo en mi cofradía del Santísimo Cristo de la Flagelación, fuimos 6 capirotes los que salimos, aunque yo también estaba pendiente de San Juan, que originalmente iba a ser mi paso, si no fuera porque Maricruz Hurtado me girara la vista hasta este Cristo que está aquí y a cuyos pies me pongo siempre que vengo a verlo, pasados ya tantos años. Y aquel primer viernes santo, cuando ya en la procesión nos llegó la noticia de que la Dolorosa ya estaba en la calle, fue para nosotros una proeza, un sueño cumplido. Habíamos hecho algo grande. Aquella noche, tras recorrer las entrañas del centro de la ciudad, atravesando el mercado de abastos y llegar finalmente a la calle Caballero de Rodas, al echar la vista atrás y contemplar el rosario de capirotes y el reflejo de intensa luz de cada trono, no podíamos evitar que una lágrima nos nublase el paisaje de esta gran obra. Desde entonces, no puedo evitar en cada Viernes Santo esperar a Nuestra Señora de los Dolores, a hombros de sus fieles devotos, en la puerta de esta iglesia, y admirar su recogida y emocionarme contemplando su rostro de nácar dolorido y acordarme de aquellos versos de Luis Daniel Blanco Canero. Que sola con su pena y su amargura, sin dejar de penar, penando tanto que el espacio recorta su figura, regando al madero con el llanto de su dolor, rayando en la locura y así en la soledad del Viernes Santo. Y aquella mañana del Domingo de Resurrección, mañana de gloria, bien de amanecida, cuando después de tantos años volvió a incorporarse a este secular cortejo la cofradía de San Juan Evangelista, y en el momento de descubrir el inmaculado rostro de María, se derramaron desde ventanas y balcones los pétalos de aquellas flores que durante la semana fueron pasando por nuestras manos, por cada trono, cayendo como ofrenda de amor y devoción. Todo parecía encajar prodigiosamente en su justa proporcionalidad. La semilla de nuestra Semana Santa había retallado de nuevo y en nuestra mente ya estallaban los deseos de subir el Cristo. Nosotros, observándolo todo, echábamos nuestra imaginación de nuevo a volar sin metas ni fronteras, renovando nuestra ilusión y armando 1000 proyectos en el aire. Luego fueron acercándose personas que se implicaron al 100%, aunque algunas ya habían animado el hombro desde el principio, y que fueron vitales para lograr nuevas cotas. Entre ellas, quiero recordar a Antonio Maciá, a mi compadre Manuel Ángel Sánchez, a Atanasio Fructuoso, Pablo Murillo, José Antonio Sánchez, con el que tuve el honor de compartir la redacción del libro Torrevieja, Semana Santa y sus cofradías, Francisco Torres y otras tantas que no puedo nombrar, aun a riesgo de cometer un olvido por el que ruego me perdone. Muchos de ellos fueron ocupando con el tiempo importantes cargos dentro de la estructura de nuestras profesiones y todos desempeñaron con la primera de las máximas de este proyecto que siempre fue representar, pero al mismo tiempo trabajando como el que más y manchándose las manos en todas las tareas. Las llamadas élites nunca tuvieron cabida. La organización de nuestra Semana Santa siempre fue un portento de generosidad y desinterés, de solidaridad con el que menos tiene y de esfuerzo, aspectos estos que he de reconocer que nunca se entendieron en toda su amplitud, pero que dieron unos frutos tan extraordinarios como los que esta noche podemos presentar en acto tan solemne como el de nuestro pregón. La implicación fue tal que siempre le abrieron puertas a la Semana Santa, siempre se le abrieron las puertas, como cuando era necesario acercar los pasos a la iglesia, y José Lorenzo Aliorte nos cedió su nave, o cuando tuvimos que abandonar la química salinera y Benjamín Marín Garre nos entregó sin reserva alguna sus locales de la Plaza de Oriente, donde se conservó todo el patrimonio hasta llegar a pasar todo a nuestro gran museo que todavía hoy disfrutamos y que desde su inauguración el 30 de mayo de 1992, de lo que se cumplirán 25 años en 2017, ha sido el mejor pulmón por el que respiran nuestras procesiones gracias al respaldo y al apoyo decidido del excelentísimo Ayuntamiento. Aquella primera Semana Santa fue quedando atrás y fue adquiriendo madurez y haciéndose mayor con la llegada de nuevas cofradías, pero sin perder la familiaridad y el contacto diario de las personas que
nos abrieron sus puertas y compartieron su vida, sus hijos, entre los que contamos con esa maravillosa pregonera que fue Rosa Escámez Pino. Y es que lo llevan en la sangre. Cientos de reuniones, sobre todo cada viernes durante todo el año, y por reuniones en muchas casas, como la de la familia Oda Arpía, casa de Nieves Aguirres, y año más tarde, la de mis queridos hermanos Manuel Ángel Sánchez e Inmaculada Montesinos. Fueron llegando nuevos modos que revolucionaron las fórmulas iniciales, como ocurrió con la incorporación de Ramón Bernabé, de Fina Martínez o José Lorenzo García. Con estos mimbres y otros muchos, se han ido forjando nuestras profesiones hasta lograr la brillante Semana Santa que tenemos y que exteriorizamos cada año como estampas de nuestra fe y devoción. Es el lunes santo que se ha convertido en una de las procesiones más vistosas y numerosas de toda la semana, fruto del crecimiento de pasos y cofradías de los últimos años. Tras la cruz de la convocatoria y dentro de su cofradía, aparece la escena de Jesús detenido ante el pozo de Jacob, del que la mujer samaritana le ofrece agua para beber, y son precisamente sus costaleras las que entre nosotros representan con su trabajo esa ofrenda para calmar su sed. Llega el imponente paso y cofradía de la Santa Fe, nacida de manos torrevejenses, las de nuestro escultor Víctor García Villalcorta, al que aprovecho para agradecerle tanto y bueno que hace por nuestra Semana Santa. Y lo hace de corazón, entregándose de verdad en cada reto, con la mirada fija en el bien que va a causar y alejado del bien material. Este paso de la Santa Cena, una de sus obras culminantes hasta ahora, reúne con pulcritud todos los elementos de la institución de la Eucaristía, la última cena de Jesús, con la simbología más cercana, la sangre de nuestras salinas, aquellas que dieron cobijo a los albores de toda nuestra expresión, el pan hecho de las manos artesanas de los panaderos de esta tierra. En este paso se nos recuerda, además de la institución de la Eucaristía, la celebración de la Pascua, la aplicación del orden sacerdotal y cómo Cristo nos deja el mandato de amaos los unos a los otros como yo os he amado. Como recientemente nos ha dicho el Papa Francisco, Jesucristo con su cercanía y ternura nos lleva en el espacio de la gracia y el perdón. Esta es la misericordia de Dios. Precisamente en este año de la misericordia del Señor, que nos da la oportunidad especial de acercarnos al sacramento del perdón. Esta es la última de las cofradías que ha agotado nuestras procesiones, y al contemplar su dinamismo, observamos cómo alcanzar a comprender el misterio que llevan en su paso, que recordándonos las andaluzas maneras, nos transmiten su grandeza y nos ensanchan el alma. Al ver el paso de la cofradía de nuestro Padre Jesús en la oración del Huerto de los Olivos, no puedo abstraerme de mis recuerdos sobre estas imágenes que yo mismo vi hacer en las manos del escultor Valentín García Quinto, hasta cuya casa de la calle del Mesón, de la cercana Almatera, nos presentamos para convencerle de aquel proyecto que fructificaba la idea de Ramón y Valentín Bernabé, respaldada por muchos comerciantes, en gran medida del mercado de abastos. Jesús orante ante el cáliz que pide que pase de él, sostenido por el ángel con los tres adormilados, Pedro, Juan y Santiago. El paso del huerto es una de las escenas que significa hoy uno de los destellos en los que se refleja nuestra Torrevieja actual, internacional, multicultural, muchas veces incomprendida y cuestionada, a mi modo de ver, de forma injusta. El huerto, con su centenar de cargadores de varias nacionalidades, con su extremado orden y todo lo que de integración mutua recoja. Aquí se dan la mano, como suele decirse, lo divino y lo humano, y sobre todo van clamando en silencio que la convivencia es posible. Y llega la flagelación de nuestro Señor, misterio que tanto representa para mí y que me hizo salir a las calles tantos lunes y viernes santos, hoy plasmado
con la imponente imagen titular de la cofradía, ese Cristo anatómico y dolorido que soporta junto a la columna los 40 azotes recibidos. Tras sus pasos, Nuestra Señora de la Estrella, reina de los ángeles, derramando lágrimas, orante, pidiendo la clemencia del hombre. Y San Pedro arrepentido, con su cofradía matera y marinera, fue por mar por donde llegó a nuestras procesiones este paso nacido en la madre, en la cuna de Torrevieja, Torre la Mata, donde también se celebra la Semana Santa con esplendor y recogimiento, como tuve la suerte de pregonar hace varios años, y en esta ocasión lo ha hecho con brillantez Mamen Mateo. La creación de esta cofradía fue un signo, un paso más allá, que nos recuerda que la distancia no puede ni debe ser un obstáculo para participar, porque todos somos la Mata y Torrevieja, y la Semana Santa es tan suya como nuestra. Aparece el Nazareno, nuestro Padre Jesús cautivo, una de las devociones más acendradas entre nuestras gentes. La noche del Lunes Santo, de morado se ha tornado, del morado nazareno, de costaleros que con su cabeza te llevan y en su pensamiento te dedican su esfuerzo y su oración, portadores del divino nazareno. ¿Cómo no recordar los inicios de esta nueva cofradía al término de las primeras procesiones recuperadas, que ya echaron de menos esta devoción en las calles, y que recogió el fervor de aquella otra cofradía que tanto esplendor consiguió de la mano de don José Pérez Canales en los años 60. La imagen actual fue la aportación a esta nueva época de procesiones del genial escultor torrevejense Fulgencio Blanco López, autor con su hermano Rafael de otras importantes imágenes de nuestras cofradías. Los hermanos Blanco, autores también de altares en este templo y otros muchos y cuyas imágenes se reparten por toda España. La noche del Martes Santo hace que Torrevieja saque a la calle gran parte del sabor añejo de sus procesiones, de sus populares devociones. Tras los tambores de la convocatoria y el paso de su cruz cubierta por el sudario, nuestro signo más emblemático que nos reclama en las calles con el sonido del que llamamos cuerpo, llega el último apéndice de la sentida cofradía del Cristo crucificado y María Santísima del Silencio, nuestro Padre Jesús de la Salud. Nuestro único Cristo erguido con la cruz sobre sus hombros de nuestra Semana Santa. Aquel al que vamos pidiendo indulgencias y al que acudimos cuando por medio de la enfermedad experimentamos la fragilidad de nuestro cuerpo. Porque tú eres el mediador de nuestra salud, tú Jesús. Y en este misterio vemos la entereza del hombre que se abraza a la cruz con su cuerpo enteramente magullado y desgarrado, derramando sangre, cubierto por la corona de espinas, aceptando el sufrimiento por sus semejantes, los hombres. Y es así como se nos presenta el rostro sereno y piadoso de nuestro Padre Jesús de la Caída, cuyo paso ya he dicho que nos abrió la realidad de poder cumplir aquel sueño de restaurar nuestras procesiones. En la cofradía de la Caída veo la Semana Santa torrevejense de ayer y de hoy, y en sus costaleros al compás que marca Vicente Huertas, el sentimiento de los que hicieron posible esta cofradía de la que no se ha despegado nunca, ni un ápice, la persona que también esta noche recibirá con justicia la máxima distinción de nuestras procesiones, el Capirote de Oro, Rosario Chazarra García. Verdaderamente tú eres un Capirote de Oro, sin importarte si estás en la fila o en el centro, si debes acudir a mil y una reunión, o si debes estar al frente de la cofradía, lugar que ocupas desde hace años. Siempre con la caída y siempre levantada, sin dar un paso atrás, eres un ejemplo para todos. La Santa Mujer Verónica viene detrás. Otra cofradía de rancia solera, pues nos acerca a la anterior etapa de nuestra Semana Santa en una de las devociones más arraigadas en nuestra provincia, la Santa Faz, que refleja el paisaje apócrifo en el que la Verónica empuja el rostro de Jesús camino del Calvario con el lienzo en el que queda impreso y del que una parte se conserva en nuestra capital, Alicante. Esta noche digo desde aquí, en este año tan singular, Santa Faz, Misericordia. Es la Verónica de Ángeles Martínez, Angelica,
que la conservaba primorosamente en su casa todo el año y que en vísperas de su salida le confiaba su traslado a Paco Torres. Pero también era Verónica de Fina Martínez y de Estero el Teniente y de tantas otras que tienen nombre de mujer. Pues mujeres fueron y siguen siendo sus cofrades, llevando decenas de años de ventaja a la mayoría de Semanas Santas donde las cofrades femeninas estaban hasta hace bien poco vetadas. El flamear de las palmas del Domingo de Ramos precede el paso de San Juan Evangelista en esta excepcional talla de José Hernández Navarro, de la que mañana se cumplirán 24 años de su bendición. El discípulo amado va pasando por nuestras procesiones con el símbolo de la palma en la mano, que da el recibimiento a Jesús en Jerusalén. Continúa señalando el camino durante su pasión y escarnio, y también en la gloriosa mañana de la resurrección. Quizá por ser el apóstol más joven, siempre fue la juventud la que lo rodeó por nuestras calles. Y más tarde tendieron su mano otros jóvenes que, forjados en los deportes, integraron nuestros equipos de balonmano. San Juan, siempre joven, y por los jóvenes acompañado, como esos pequeños portadores de sus evangelios, que son presente y futuro para su continuidad. Esta es cofradía que tiene para mí especiales connotaciones, donde se integra mi propia familia, en las que he visto a mis hijas nacer. Primero, la primera de ellas en una noche de Martes Santo, y a las dos crecer con la vesta sanjuanista junto a su madre. Pero también otras tan queridas para mí como la familia Odar Díaz, siempre junto a él, inseparables. Y cerrando este cortejo ella, nuestra madre dolorosa, a cuyo paso todo resplandece, la más antigua de las cofradías, la que nos hace ir y venir recorriendo a tantas generaciones que posaron su mirada ante los siete puñales que traspasaron tu corazón, implorándote con devoción y penando por aplacar tus dolores. Desde los Rodríguez, Barceló y Pérez, que te fundaron, hasta los Moscardó, Blanco, López y los Rodríguez de hoy, y tantos otros que te honraron y te honran, desde aquella señora con su escapulario en el pecho hasta el elegante capirote de hoy, negro y gris perla, que te adornan en la calle. Siempre captaban mi atención tus costaleros. A muchos de ellos los veía de año en año, pero al llegar su cita con la madre nunca faltaba, hombros que se han ido traspasando de padres e hijos. Esta noche quiero rendirte homenaje, costalero de la Dolorosa, José Hurtado Gómez, para todos el Florío, que estuvo junto a ella mientras las fuerzas le acompañaron, primero arrimando su hombro, después como portaestandarte, y finalmente junto a su madre de los Dolores. Este año también lo hará, y para siempre será una de esas flores blancas que forman la nube donde ella se posa, recibiendo los aromas de la brisa marinera, junto con hombres y mujeres que de su vera no se marchan, siguiendo sus pasos de madre que al pie mismo de la cruz la llevaron. Todos ellos son perenne flor blanca y son pañuelo para enjugar las lágrimas sedosas de esta madre dolorida, su madre dolorosa. Bendigo aquel momento en el que por primera vez pensamos la forma de planificar en nuestras calles el encuentro en la Vía Dolorosa. No fue cosa fácil, incluso reñida, discusiones entre hermanos que pronto dieron su fruto, logrando con encanto una noche de grandes sentimientos y emociones, y así nació nuestro actual Miércoles Santo. No hay noche más picante que esta, en la que la punta despide a Jesús caído, penitente, con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Su madre, henchida de esperanza y de paz, recorre las calles en su busca. Y en esa Vía Dolorosa de Torrevieja se encuentran frente a frente, mirándose cara a cara. El silencio se hace presente, y entre tanta gente se oye el susurro de un suspiro al ver cómo la madre encuentra a su hijo y por un instante le calma su martillo. Suena el martillo, y Juanjo Ruiz, con su corazón latente, manda bajar el paso con un firme grito: ¡abajo con ella!
y es entonces cuando Tomelleje entero se rinde ante Jesús doliente. Su paso es un auténtico altar viviente. Las bambalinas de su palio tienen vida. Cierro los ojos y siento a los estudiantes que derrocharon su fuerza en sus primeros instantes. Cofradía por la que suspiraron Juan Ruiz Periñán, Miguel Ángel Torres Almida, José Martínez Pepe de la Cantina y José Payá Parodi, que ya gozan de la esperanza eterna. Ese amor inagotable hacia ella sigue dando sus frutos y todos la tienen en cuenta como una madre paciente que no se cansa de escuchar a sus hijos. Ahí está mi querida familia Mañojín y sus vestidoras, que son dos ángeles que se consagran ante ella, con nombre de perdón y brillante sol. Se desviven por mimarla, por realzar su belleza. Ellas son Mercedes y Marisol. No se encuentran esta noche mayor acumulación de gracia y belleza. Todas las miradas se dirigen hacia ella. Sus lágrimas reflejan el amor que todos sus hijos le profesan a esa esperanza de sus amores. Madre de Dios y Madre nuestra, esperanza de Torrevieja. Cantan los fieles. Quédate junto a nosotros que la tarde está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada injusto, nada hay bueno. Buen amigo, quédate a nuestro lado, pues el día ya sin luces se ha quedado. Con nosotros quédate para cenar y comparte mi mesa y comparte mi pan. Y la tarde del Jueves Santo va cayendo. Todo es una invitación a profundizar concretamente en el misterio de la pasión de Cristo, ya que desde quien desee seguirle tiene que sentarse a su mesa y con máximo recogimiento ser espectador de todo lo que aconteció en la noche que iban a entregar. El día de sin luces se ha quedado, se adentra la noche más oscura, solo rota por los destellos de nuestro Jesús crucificado, que es contemplado por una muchedumbre que enmudece al salir a la calle en esa maravilla de trono, todo un templo que alberga al sanguero, al Señor de Torrevieja. Su rostro es un reflejo de laguna y de sal, de grumo y barcaza, y el perfume del incienso me sale a barrio, a su barrio del Sedión, que ya lo espera. Allí nació su cofradía, al calor de tantos senderos, entre los que conocí a Mariano Montesinos, el Gato, a Patricio Montesinos Antoninos, Antonio Norte el Negro, aunque antes, en su mente, ya soñaba con él, José María, Navarro, Andreu, el Orihuela. No hay crucificado que nos llegue más que esta portentosa imagen de José Hurtado Garro, que talló para siempre su nombre en nuestra Semana Santa, al salir de sus manos este misterio de la cruz que a todos nos encoge el corazón, pues siendo la noche más oscura, sigue siendo norte guía y deslumbrante haz de luz. En el callejón del Turco te he rezado por aquellos que te vieron, por los que hoy te siguen y por los que vendrán a seguir los pasos de tu rostro sereno, Cristo de los sagrados. Tras de él, María Santísima del Silencio, con San Juan, situados bajo un palio que recoge al pie de su cruz la conversación más silenciosa de la historia. Solo hay miradas, gestos, dolor y llanto. Sus lágrimas son las velas encendidas que secan cual pañuelo de seda fina con el trabajo y la grandeza sus valientes postales. Mientras tanto, en la parte más alta del centro de la ciudad, donde se respira el aire más fresco, la noche termina de rasgarse con el misterio más trágico y dolorido, Nuestra Señora de la Piedad, cofradía creada desde la fe de nuestros mayores, los de la residencia de la calle Francisco Casanovas, gracias al empuje y al tesón de muchas personas y el que todavía sigue demostrando Pedro Viñán Pérez. Con verdadero recogimiento la veneran en la Plaza del Calvario, lugar santo de nuestra geografía local, donde se rezó por primera vez el Vía Crucis y donde en esta noche muda solo resuenan los ecos de esa pasión tan de esta tierra, la de la tía Tortas. María es la piedad al recoger en su regazo el cuerpo ya sin vida de su hijo, de su criatura y a la vez
una sinfonía de gentes y colores, de perfumes y sensaciones, se armoniza en la tarde del Viernes Santo, cuando sale a la calle la soberbia magna procesión del Santo Entierro de Cristo. Todas las cofradías y pasos forman parte de este cortejo que despierta admiración, un derroche de pasión que atrae a propios y a extraños, como uno de los mejores desfiles del Levante español. Esta es la única vez que tenemos la oportunidad de ver en nuestras calles la joya de nuestra imaginería, Jesús yacente, el Santo Sepulcro, para la devoción popular, el Señor de la Cama. En él, los hermanos Blanco derrocharon todo su arte. Me emociona ver pasar su cuerpo inerte y el respeto que produce en los ojos de la gente. Cuatro ángeles escoltan su capilla ardiente y nos dejan entrever nuestra vida, nuestra muerte. Horas después, el sonido de los tambores alborotados, resonantes, nos anuncian el triunfo de la vida sobre la muerte. Llega la mañana más gloriosa, la enseña de nuestras procesiones, el encuentro de resurrección. Regreso a mi niñez, a mis primeros recuerdos de nuestra Semana Santa, y sigo sintiendo la pena al ver cómo la negra mantilla cubre a nuestra Madre Inmaculada, y estallo de alegría cuando se encuentra frente a frente con su Hijo, Jesús sacramentado, viviente, resucitado, eterno. Sigo sorprendiéndome como la primera vez al ver alzar a nuestra Purísima, sonriente. Fue ayer mismo que este pregonero era un niño y que hoy se siente feliz y orgulloso de pertenecer a esta entraña de Torrevieja que nos identifica, que es su Semana Santa, a la que estará unido para siempre. Con gran regocijo os pregono y os exhorto a participar en los próximos oficios y a vivir con fe el triduo pascual. A salir a nuestras calles y enseñar a todo el mundo cómo esta ciudad sabe vivir, expresar, sentir, transmitir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por medio de sus cofradías y sus pasos. Y que en el futuro siga siendo así, con la seguridad de que por mil caminos angostos que se recorran, tengamos la humildad de tender una mano de hermandad, de solidaridad. Ya voy a despertar de este sueño, el de ser vuestro pregonero, de contaros mis vivencias y compartiros mis anhelos. He intentado poner en valor nuestras cosas, aquellas que vivimos con toda nuestra pasión, y de las que todos sin distinción formamos parte y somos engranaje indispensable para convertirlos en realidad. Esta es nuestra identidad, nuestra tradición como pueblo, nuestro recorrido por el camino de la fe, el cual nos hace revivir y mostrar la esencia que da sentido a nuestra fe en Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Pensad que os habló mi memoria, que quiso retratar la grandeza de nuestras cofradías con su junta mayor, orgullo de Torrevieja. Hoy, con gran alegría, os anuncio a todos, y a todos os llamo a nuestros templos y calles para vivir una nueva Semana Santa. He dicho. Un pequeño recuerdo de este momento inolvidable que forma ya parte de la historia de nuestra vida.